El espacio de salud digital es mucho más que los terapéuticos digitales. Y yo te voy a contar 12 intervenciones donde están haciendo su contribución. La primera que se lleva todas las luces es la aplicación en Digital Therapeutics o terapéuticos digitales, que no son más que intervenciones o tratamientos que se pueden hacer ya sea 100% digitales o en una combinación entre tecnología informática y un humano. La segunda es una categoría que ya existía antes de que se acuñara este término de salud digital y viene del mundo de los bienes de consumo, específicamente de los wearables que se usan cuando hacemos deporte o nos estamos moviendo. Por un principio se tomaban como dispositivos de entrenamiento, incluso de entretención, pero ahora ya se están produciendo algunos de grado clínico. La tercera aplicación viene desde el otro lado del espectro. Las grandes máquinas de monitoreo y de control de pacientes de los hospitales que nos ponen cuando vamos a la urgencia o nos están operando, se están miniaturizando y están entrando en el mismo espacio para que se puedan usar en la casa. La siguiente es un subconjunto del uso de estos dispositivos que andan dando vueltas. En particular, el uso de las cámaras. Hoy día, nuestros smartphones cuentan con una calidad de cámara suficientemente buena para ayudarnos en algunos tipos de diagnóstico. Por ejemplo, tomarle una foto a nuestra piel y ver si tenemos o un tumor, o un lunar, o una alergia. Otra aplicación muy interesante que no la vemos en nuestro día a día, pero donde la tecnología, sobre todo la tecnología móvil, está jugando un rol clave, es en el monitoreo y control de los pacientes que están cursando un estudio clínico. Piénsenlo, estamos en la mitad de una pandemia y acercarse a un hospital no se ve algo muy seguro. Pero las personas que están siendo evaluadas o ayudando en la investigación clínica desarrollando nuevos fármacos tienen un teléfono. Ese teléfono lo programan de una manera distinta y son ellos mismos quienes ingresan los datos de cómo han ido evolucionando mientras están recibiendo el tratamiento. Otra aplicación de la salud digital, sobre todo en el contexto móvil, es más conocido y lo que ocurre es que intercambiamos contenido médico. Imagínense una asistente virtual o una enfermera digital. Tomo el teléfono y le pregunto, ¿sabes qué? No me siento muy bien, tengo estos síntomas, ¿qué puede ser? El sistema me pregunta de vuelta y me puede derivar con el médico indicado. Supongamos que esa asistente virtual o enfermera digital me conectó con el médico. Ahora, gracias a la tecnología móvil y de intercambio o videollamada con otra persona, puedo tener una consulta remota. Eso se conoce como telemedicina. Si ya me vio ese doctor en forma remota y escribió lo que conversamos en una ficha, en el pasado esa ficha estaba escrita a mano y se guardaba en la oficina o consulta del doctor o en el hospital. Hoy día toda esa información sobre mí, acerca de mí y mis datos de exámenes e imágenes está disponible en la nube y puede ser compartida entre varios especialistas. Eso también es salud digital. Pero usar la nube solo para almacenar datos o compartirlos entre especialistas sería subutilizarla. Uno puede aprovechar contenido, clases, información que puede cambiar nuestras vidas, ponerlo en internet y entregarlo de manera guiada para corregir hábitos e incluso curar a las personas. De hecho, estoy muy contento porque nosotros acabamos de invertir en una empresa sueca que se llama Learning to Sleep, que le enseña a los pacientes con insomnio cómo tomar el control de su calidad de sueño y vivir una vida libre de fármacos. Una extensión de tener contenido que me sirve para mejorar o cambiar mis hábitos
puede ser, y ya se está usando en algunos países, para comunicarme de manera segura uno a varios. Por ejemplo, el doctor a toda la familia de un paciente usando tecnología segura de comunicación digital. Y si ya se puede conectar una persona con otra de manera segura para intercambiar información sensible respecto a la salud de un paciente o un familiar, imagínense todas las conexiones que se pueden hacer entre una persona, por ejemplo un médico o una enfermera, con las cosas, los monitores, las máquinas, los dispositivos que están atendiendo a esa persona. Esto es la Internet de las cosas en el mundo de la salud. Y el último caso es aprovechar todo lo que ya dijimos, pero cambiando al interlocutor. Ya no es el doctor o la enfermera el que le habla al grupo familiar. Es el Ministerio de Salud. Es el Estado de un país que pasa mensajes en situaciones de alto riesgo sanitario. Imagínense esas alarmas que nos llegan a los teléfonos cuando hay riesgo de tsunami. Lo mismo puede pasar en forma coordinada, por ejemplo, cuando parte una pandemia. En este canal somos apasionados por conectar el mundo de las ciencias con la salud, con los negocios. Y si nos ponen un tema, lo damos vuelta y lo vemos por muchas caras como lo acabamos de hacer ahora. Si te gusta este tipo de contenido casi ilimitado con una idea, estás en el lugar correcto. Suscríbete y nos seguimos viendo.